Mi nombre es Zetanitos, Zetanitos, porque una vez les voy a contar, amiguitos, que yo me corté con una lámina oxidada y los doctores me dijeron que solo me quedan 3 años de vida, de tétanos, politeta, por eso soy Zetanitos y no puedo mover bien mi brazo izquierdo, pero les voy a hacer unos... ¡Pórtese bien, chamaco! ¡Pórtese bien, que le pego! Les voy a hacer un... ¡No se pongan a llorar! ¡No se pongan a llorar! Les voy a hacer un truquito muy bonito para ese niño que se puso triste. Les voy a hacer un truco que yo aquí me pongo a comer. ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Niom, niom, niom! Y ahora llegó el momento de hacer la digestión, amiguitos. Y dice una... Y dice dos... Y dice tres... ¡Ah! Hice la digestión y ahora con estas cosas les voy a hacer un malabarismo. Allá les va. Ahí está el malabarismo, amiguitos. Y ustedes quédense con nosotros porque dedicamos esta conexión a todos los conectados infantiles. Pásale tú, ven. Te voy a echar un truquito. No te me sientes allí porque a mí no me gusta hecho, mano. Pónteme aquí. Aquí dice que vas a tener una cacha. Sí. Sí, vas a tener una esposa bonita. Sí. Y vas a tener cancha de tenis. Sí. Y vas a tener una alberca. Sí. ¿Y va a tener agua o no va a tener agua? Sí, va a tener agua. ¡Y ahí está tu alberca con agua! Cochino, niño, cochino. Bueno, ahí tienes tu alberca con agua y después tengo... No te me limpies, guácala. Nosotros aquí en el show de Zetanitos, de Zetanitos, siempre hablamos con la verdad, niños. Y nos pregunta este muchacho Fernando, ¿cómo nacen los niños? ¿Cómo nacen los niños? Bueno, lo que te voy a decir es, ¿cómo nacen los niños? Es una cosa diferente. ¿Cómo nacen los niños? Ahorita les voy a decir cómo nacen los niños. ¿Tenemos una llanta? ¡Pásame la llanta! Ok, así nacen los niños. Esta, Fernando, digamos que es tu madre. Entonces, esta es tu madre. Y esta... No, tu madre que se me cae. Ponte acá. Acá estaba tu madre, acá estaba tu madre. Entonces, digamos que yo soy una cocha de tu padre. Entonces, yo estoy jugando así. Yo estoy jugando y le estoy seduciendo y de repente como que ve a tu madre y ¡ah! Y voy y le hago así. Y le hago así varias veces a tu madre. Y entonces lo que sucede es que se me olvidó decirte que por ahí tu padre tiene 1 litro de leche. Y simplemente lo avienta ahí en la llanta de tu madre. Y ya en eso salen ya los niños como así, pero del otro lado. No como ese niño que nació mal.